Hoy en el Magazine de OVE tendremos a Luis Benito y Ligia Molar con motivo de la tercera paella benéfica Creciendo Yaiza. Charlaremos con Kelly Benítez, promotora de Mi Kimono BCN. Y después de la publicidad estaremos con Lola Fernández y Silvano Corujo, impulsor de la recuperación de las becas Don Luis Ramírez. Todo esto y más en el Magazine de OVE. Entonces ahí están ya haciendo la paella. Y todo es uno de los días más importantes del Chiringuito Tropical. Es la cuarta edición de la paella sol. Bueno, y ahí nos están grabando. Bueno, hola OVE, estoy aquí con Andrea explicándole de qué va la cuarta paella solidaria a favor de Creciendo Yaiza, que tú los conoces bien, ¿no? Sí, porque ya han venido varias veces al magazine y entiendo que es una paella también popular. Una paella ultra popular. Se esperan servir 500 raciones. El año pasado triunfó Luis Benito, ayudado por Joao Faraco y el amigo Frank Galdón, si no recuerdo mal. Yo eché una mano, yo eché el aceite ahí. Claro, y colaboraste, ¿no? Entiendo, ahora, claro. Un granito de arena. Ahí los vas viendo. Es una señora paella, ¿eh? Señora paella. Y a precio popular, y lo que se recaude de la paella irá destinado a Creciendo Yaiza. Una pregunta, José, ¿tú puedes ir cualquiera? O sea, yo puedo ir también, colaborar. Y... yo voy a ir, te espero ver allí, ¿no? Ah, yo seguro que tengo ya. Yo ya tengo el plato preparado. Preparado, ¿eh? Vale. Vamos a ver con detalle qué se cuece, cuál es el reclamo, y ahora mismo retornamos, ¿vale, OVE? Hasta ahora. Si me levanto y miro al cielo. Cuarta paella benéfica Creciendo Yaiza. Sábado 20 de abril a partir de las 13 horas en el Chiringuito Tropical. Ven y disfruta de nuestra paella gigante. Se servirán hasta 500 raciones. Y además disfruta de las actuaciones en vivo de Carlos Loma y el grupo Flamenco Itálica. No te olvides el bañador ni de tu pitallín. En el Chiringuito Tropical, paella solidaria Creciendo Yaiza. Pues imagínate después de la paella, con el sombrerito este que tenemos puesto, un pitallín que es la ginebra de aloe vera, en ese escenario. Dos más dos son. Está todo completito, ¿no? Entonces, ¿eh? Todo completo. Paella, imagínate. Ginebra, sí. Está todo. Es uno de los mejores sitios donde se puede contemplar un atardecer, sábado 20 de abril. Nos queda un día de refresco. Yo voy a ir con los chinijos a ver si se van para allá y me dejan tranquilo con la señora y a disfrutar. Hombre, el momento es para vivirlo. Oye, el sombrero te queda de miedo, a mí no, soy mucho más cabezón que ella, que Andrea. Y nada, este es el pitallín. Oye, pues yo tengo que probarlo, ¿eh? Esto ya que lo tengo en mano, pues ya lo pruebo. Para la paella voy a esperar un poquito más. No, la paella va a ser el sábado 20, te quiero ver allí, ¿eh? Sí, estaré, y con la ginebra. Y con la ginebra, muy bien. Pues Luis y Ligia es la compañera de Creciendo Yaiza, ¿verdad? Ajá. No me equivoco. Sí. Pues nada, nos cuentan qué tenemos que hacer para estar allí y ser una de las 500 raciones este sábado 20 de abril. OVE, en tu mano. Nos vemos. Bueno, ahí acaban de verlo, hoy miércoles día 17 comenzamos hablando de este evento solidario, este próximo sábado en Playa Blanca, cuarta edición de la paella solidaria en beneficio de Creciendo Yaiza. Hoy me acompañan Luis Benito, que del Chiringuito Tropical, y Ligia Molnar de Creciendo Yaiza. Muy buenos días, ¿qué tal están? Buenos días. Bueno, estoy encantada de compartir este evento. Venimos también acompañado de Esteban, buenos días, está aquí, que está de vacaciones. Bueno, cuarta edición, Luis, ¿un evento que se consolida o no? Sí, ya vamos por la cuarta edición y la verdad es que cada año pues, la gente se va animando más y cada año va teniendo más aceptación. La verdad es que es un lujo colaborar con la gran labor social que están haciendo Creciendo Yaiza, porque... Tú lo sabes bien porque... Se lo curran mucho. Bueno, Ligia lo sabe, que yo siempre intento compartir, es una asociación que está ahí al pie del cañón, organizando cosas siempre con mucha motivación por seguir adelante, conseguir fondos en beneficio de todos los niños y personas que de la asociación. Luis, vamos a comenzar contigo. Cuarta edición, en la anterior ya estaba muy consolidada y fue un éxito. Sí, la verdad es que el año pasado ya fue un éxito, o sea, también con el rollo de la fiesta, de la música, de todo. La verdad es que la gente ya, más que la paella solidaria, va ya a la fiesta, a colaborar cada año y te das cuenta que es gente humilde, gente que tal, y ya no te falla ningún año, que es lo que te
te motiva a seguir, ¿verdad? Más grande. Estamos viendo imágenes, yo supongo que estas serán del año pasado. Hay que recordar que este evento, aparte de la paella, bueno, tiene actuaciones en vivo, sí. Incluso algún concurso vamos a tener, ¿alguna cosa de estas? Sí, alguna sorpresa habrá. Alguna sorpresa habrá, pero bueno, lo importante es el fin solidario, sí. el espectáculo que vamos a poder disfrutar y el ratito que vamos a estar allí, que no se puede estar en mejor sitio. La verdad es que no. ¿La paella para cuántas personas? Este año la queremos hacer para 500 personas. Para 500 personas. Uf, ¿tiene su dificultad hacer una paella? El año pasado se vendió prácticamente toda. Y fuera para menos, pero este año la queremos hacer para 500 personas. ¿Cómo van los preparativos? No, está todo controlado. ¿Sí? Nos pilla así de Semana Santa algunas cosas, que libran, que hacen fiestas y eso, pero bueno. Pero igual favorece que coincida con la Semana Santa, lo digo por la gente, incluso visitantes, ya no de la isla, sino visitantes, sí, que pasen fuera, por allí. Sí, de fuera también lo hemos hecho para coincidir la Semana Santa, para que también sea más popular en la isla. Ya están preguntando la gente que lo ve, la revista que de Yaiza también. Mucha gente lo ve, incluso uy, todo el día que quieren reservar. No reservamos nada porque es un día que no puedo reservar mesa. Claro, vamos a intentar poner 80, 90, 100 mesas, todas las que podamos, pero claro, no puedes reservar a uno a otro porque si no al final se enfadan todos. Claro, evidentemente. Yo no sé si el procedimiento, vamos a ver, el plato de paella son 5 euros, sí, que es la colaboración para Creciendo Yaiza, pero también va a estar abierta a carta, ¿no? No. Solo la paella, también colabora Grisela, la de la catedral, que también los 4 años, la chica, lo que le hemos pedido, va a hacer también una garbanzada, un salpicón, que también se van a vender por tapas de 2 euros, para que la gente, pues, no sea solo paella. Sí, muy puedan, bien. Haremos unas papas arrugadas, pues todo lo que podamos hacer así para venderlo también así en tapita, mientras sale la paella. Muy bien. Y todo eso muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, eso, que no se puede hacer reserva, lo que hay que hacer es ir allí con tiempo, disfrutar de ese día, alargarlo todo lo más que podamos, acompañarlos. Y Ligia, ¿qué supone para la asociación que representas un acto como este? Bueno, ver cómo un evento solidario se transforma en algo que todo el mundo lo pasa bien. Creemos que también es parte de la visibilidad de la asociación, de bueno, que somos propios ahí de Playa Blanca también, y que bueno, vernos con la gente, siempre hay alguno de los niños, estamos tratando todos de vivirlo como una fiesta. Y económicamente cualquier ayuda es poca, claro. Bueno, económicamente es como siempre, nosotros ya contamos, la verdad, con la ayuda de Luis, vamos tratando de, digamos, de hablar con él, y él se acerca a nosotros, así que bueno, ya sabe, ya contamos con él en estas alturas del año para lo que el proyecto siempre necesita. ¿Cómo surge hacer la paella, Luis? ¿De quién fue la idea? Pues fue una casualidad, fue el Ligia a poner una hucha, creo que fue. Sí. Y se lo ofrecí yo, porque, claro, yo también tengo una hermana que también así como síndrome Esteban. Este año cumple 60 años y le vamos a hacer una fiesta. Ah, no, qué es, bien. No es síndrome de Down, pero bueno, es así, muy querida y muy ajá. Y nada, y se lo comenté a ella, aparte que el primer año también estuvo aquí mi madre ayudándome a hacer la paella. Muy bien. Y lo propusimos así, ¿qué tal? La verdad es que el primer año también salió bien, no como el segundo o el tercero y eso, pero y ya empezamos y ya lo vamos a hacer pues todos los años que podamos. O sea, que te toca también la fibra a ti, sí, el tema de colaborar, porque la aparte, causa te lleva. Aparte, la satisfacción que vea la gente, no sé, otro día a lo mejor ganas un montón de dinero y no te da esa satisfacción. Como este. Como esta. Muy bien, ay, qué bien, me gusta a mí todo este tipo de historias, las historias que hay detrás, ¿verdad? Yo no sé quién estará cocinándola, Luis. ¿Tú solo o no? No, va a venir, o sea, está también Joao. Y viene también, que ya no está en el Gran Hotel, Francisco Baldón, que está en Marbella, y viene el viernes también. No me digas, que se viene solamente al evento. Solo viene a hacer la paella. También él es el tercer año también que viene. Sí. Ah, qué bien, estupendo. ¿Equipazo? ¿Equipazo para prepararla, no? Para la paella es un equipazo. Ajá. Bueno, Ligia, ¿con qué te quedas tú de las otras ediciones? Del ambiente festivo y solidario, sí, de un día que, bueno, siempre nos fue acompañando
con un buen día y la verdad que siempre con buenos recuerdos. Y la verdad que lo esperamos ahora el sábado. Bueno, a mí me gustaría recordarles que el Chiringuito Tropical está en un enclave de verdad, de verdad, de verdad, que precioso y único. Solamente por eso merece la pena ir, que muchos de ustedes ya lo conocen, pero si no lo conocen, es una oportunidad, pues eso, para colaborar con la asociación, disfrutar de un pedazo de paella hecha por unos cracks y disfrutar del entorno tan bonito que tienen ahí. Eres un afortunado, Luis. Sí, la verdad es que aparte que la gente se baña en la playa, este año pondremos también una piscinita para los niños, para que también estén ahí, bueno, que no molesten, que se lo pasen bien y disfruten y no... Los grandes y los pequeños, está muy bien. Los grandes y los pequeños. Muy bien, muy bien. Bueno, Ligia, no puedo dejar de, por favor, de recordar que acaban de celebrar una obra de teatro todos los chicos de Creciendo Yaiza, con motivo del carnaval, ¿fue? Sí, en el carnaval de Playa Blanca. En el carnaval de Playa Blanca. Sí, sí. ¿Qué tal estuvo la cosa? Todos muy contentos, ¿sí? Muy, muy, muy bonito y una experiencia, como siempre, cada vez que se va superando un poco más. ¿Sí? Ahí estamos viendo la preparación, ahí estamos viendo la preparación de la obra, ¿no? Escucha, mira. Sí, tenemos sonido creo, pero yo no lo escucho. Bueno, ahí está, mírate. Sigue caminando constante, lento pero seguro que ya estás llegando. Mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse y dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. Qué maravilla, qué maravilla. Ahí estábamos viendo también a Mercedes, que le mando un besazo tremendo, que yo la adoro también. Mercedes, que es quien se encarga del taller de teatro de los chicos, ¿verdad? En Creciendo Yaiza. Si se perdieron la obra, que sepan que en las fiestas del Carmen, en las fiestas del Carmen, en Playa Blanca, van a volver a representarla, ¿verdad? Sí. Bueno, que no se me olvide tampoco, todo corre, 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 pero es que esto es así en la tele. Vamos a ver, hay un usuario de Creciendo Yaiza que acaba de crear un diseño de un superhéroe, ¿no? Sí, bueno, quería justo tener la camiseta aquí, pero bueno, tenemos uno de los usuarios, un amigo de la asociación. ¿La tienes, ¿no? aquí la camiseta? Sí, sí. Me la trae mi compañera Andrea, ¿la tienes en el bolso o algo? Se te trae el bolso, sí, entero, ahora te lo trae. Eso que está fuera. Sí, sí. Ha creado un superhéroe que se llama el Capitán, ¿no? Muy y bien. Y fue gracias. A través del proyecto del taller de arte, ¿mm? Y donde él, la verdad que hubo que darle solamente un espacio, Mateo, que es el autor, y él ha creado un capitán con todo un desarrollo de un cómic que es el Capitán No. Ahí estamos viéndola perfecto, qué maravilla. Vale, y bueno, entonces es toda una tira de cómic. A ver, enséñalo, póntela así, ahí, contigo la vamos a ver mucho mejor. Perfecto, muy bien.
Gracias, Esteban. Perfecto. Muy bien. ¿Y ahora la vamos a vender o cómo vamos a hacer? Sí, es una primer prueba, primero para dársela a su autor, a Mateo, que le dejamos la felicitación desde aquí, y también al profesor de teatro, al profesor, perdón, de arte. Y a partir de ahí, si pensamos que ya hay algún tipo de ayuda como para poder empezar a hacer una cantidad para venderla, la podemos poder comprar. Ya hablaremos del tema, me encanta. Bueno, hasta aquí la cuarta edición de la Paella Solidaria. Yo tengo que felicitar a Luis Benito por esta iniciativa y tengo que decirte que tu hermana estará súper orgullosa de ti también, por el cariño con el que hablas de ella. Una última cosa, Luis, yo que no he estado todavía en el Chiringuito Tropical, cuando lo visite, ¿qué no me puedo perder? ¿Qué tengo que pedir sí o sí? No hay muchas cosas, hombre. Intentamos con los productos de temporada, por ejemplo, ahora las fresitas, que hay unas fresas de tinajo muy buenas, luego la sandía, ahora que empezará por las sardinas de La Tiñosa, pues tenemos sardinas, según vamos teniendo los arroces caldosos, también. Y las paellas, la paella ibérica, el gazpacho manchego también lo estamos haciendo ahora mucho, que es muy diferente al gazpacho andaluz, no tiene nada que ver. Uy, eso pinta bien. Sí, está muy bueno. Está muy bueno, perfecto. Es un placer haberlos tenido esta tarde aquí. Oye, no sé yo si no me voy a animar a ir. Ya veremos. Pero sí, claro. Ya veremos. No digo nada, porque siempre que lo digo después no voy, pero me gustaría mucho. El ambiente es muy bonito. Un placer, mucho éxito y que todo vaya genialísimo. Gracias. Esteban, ¿querías venir a darme un abrazo, sí o no? ¿O un beso? Venga. Ay, que no puede ser más adorable. Gracias por la visita. Bueno, ahora ya sí, continúo con el programa de hoy, en esta ocasión, hablando de moda de mano de Kelly Benítez, que hoy nos visita, no como deportista, sino como promotora de un showroom que va a tener lugar este viernes en La Ola. Se trata de un showroom de la firma catalana Miki Mono Barcelona. Bueno, diseños que tienen una clara inspiración oriental, aunque en esta ocasión creo que la presentación es de su línea de boda. Ya tengo sentada aquí a Kelly. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Como bueno, siempre. Encantada de verte, muchísimo como tiempo siempre, que no te veía. De verte. Bueno, por las redes sí que te llamamos, pero no te veía. Bueno, Kelly, que comentaba que hoy no me visitas en tu faceta de deportista. Hoy no. Sino como la promotora de este showroom que va a tener lugar este mismo viernes, el viernes a las 6 de la tarde en La Ola, en Puerto del Carmen. Cuéntame, ¿cómo surge esta iniciativa? Pues esta iniciativa surge porque Carmen Bolaño, que es la diseñadora de la marca, es muy amiga mía, y vino a Lanzarote a buscar un poco de inspiración para la parte de boda, ¿vale? Entonces, una vez buscando toda esta inspiración, comentó, oye, estaría muy, muy bien traer la marca a Canarias, ¿qué te parece? Y digo, pues sí, adelante. Y gracias a la colaboración pues, de muchos artistas de aquí de la isla, maquilladores, peluqueros, el Café La Ola que ha puesto el local, pues hemos organizado este evento que bueno, va a ser espectacular. Yo les recomiendo que lo vayan a ver. A ver, aparte de moda, esto va a ser una combinación de música, de buena música, de tomarte algo, de pasar un ratito estupendo. ¿Es sin invitación previa o con invitación previa? Quiero dejar eso claro. Es abierto a todo el público, ¿vale? Lo único que a algunas personas como diseñadores sí se les hizo una invitación porque, bueno, aportan otro grano de arena en lo que sería la marca, ¿no? Su valoración, pero en principio el evento es para todo el público. Son todos bienvenidos. Bueno, hay que hacer un inciso en el tema de Miki Mono. Es una marca española, catalana, con todos sus diseños realizados en España. Sí, lo realizamos todos aquí, tenemos un atelier en Barcelona ahora mismo y la idea es empezar a hacer showrooms aquí en Canarias. Hemos escogido Lanzarote porque de aquí ha salido la inspiración de la línea de boda y todo está hecho a mano, con mucho mimo, con mucho cariño, se cuidan mucho a las clientas porque es todo un trabajo. Las colecciones se presentan, pero ya después el trabajo de clienta es todo a medida. Y bueno, esto también aporta un valor, yo creo que muy importante, ¿no? A la moda, de que sea algo que está hecho en casa, con mucho cariño y con lo de aquí. Y tal como comentaba hace un momento, lo que veremos el sábado será la colección
¿De boda? Tenemos dos colecciones, son dos pases, ¿vale? Uh-huh. Tenemos previsto que el primer pase inicie a las 6:30, que será con la colección de boda, uh-huh. ¿vale? Tenemos 16 looks para mostrar a la gente. Y después, un poco más tarde, sobre las 7:30, 8, empezará la colección invierno, que es la colección Mood Love. Uh-huh. Bueno, es una colección que está inspirada en una película, en In the Mood of Love. Si han tenido la oportunidad de verla, es increíble. Y si no, pues es esas películas de culto que tenéis que ver. Muy bien. Oye, estaba leyendo, van a haber algunos colaboradores muy importantes. Sí. Tenemos a Ángeles Mancito, que no sé si habrá sí. puesto alguno de sus diseños de joyas, ¿no? Por supuesto. Comentamos con todos ellos, ya te he dicho, de los artistas de aquí de la isla, y queríamos contar con gente que hace cosas de aquí, de inspiración de aquí, artesanos, y Ángeles va a aportar muchas de las joyas y de los tocados que van a lucir las modelos. Uh-huh. Entonces ya está preparando toda esta colección también que se adapte a nuestros diseños de boda y a la colección de Mood Love. Uh-huh. Después tenemos a Omar Wade maquillando. Omar Wade es súper conocido, sí, tiene mucho cariño aquí en la isla. ¿Sí? Enseguida que le comenté el proyecto, enseguida conté con él. Uh-huh. Y bueno, ellos serán parte del equipo que estará allí, Raquel uh-huh. de Gabinete de Peluquería, Mónica de Peluquería Siete Rayos, tengo gente de vídeo, Alex la conoce mucho aquí, Alejandra Acuña, Moy, o sea, estamos mucha gente todos, conocida. Mucha gente conocida y mucha gente con muchas ganas de hacer cosas novedosas. Ajá. Sí. Oye, ¿por qué tu vinculación con la moda? ¿Por tu amistad con Carmen? Pues yo tengo mis facetas como todo el mundo. Claro. Yo tengo mi faceta deportiva, pero claro. también tengo mi faceta de fashion, ¿no? Ajá. Y bueno, pues siempre me gusta ir muy mona, muy arreglada y también pues... aparte de que ella tiene ese concepto muy conseguido de la ropa, no sé si tendrás alguno de los diseños de ella sí, por aquí. Sí, no sé si me han puesto alguna imagen ya o no. Es una marca muy elegante y también a la vez la puedes combinar, ¿no? Mm. Y bueno, desde que conozco el trabajo de Carmen, aparte porque es mi amiga, pues siempre hemos tenido esa conexión a través de la moda, mm-hmm. por supuesto. Muy bien. Bueno, yo no sé si alguna de las piezas que vamos a ver te gusta especialmente. Bueno, si te hemos visto alguna. Sí, es que no sé lo que pasa con las imágenes, pero creo que no me han puesto ninguna. Vale. A ver si vemos alguna. Sí. No, bueno, pues no pasa nada. ¿Con qué tejidos está realizada? Tenemos muchos tejidos, tenemos gasas. Ahí estamos organzas, viendo una imagen de ti misma, ¿no? Sí, esta fue parte de la inspiración que hicimos para la colección de novia. La colección de novia es un poco fuera de los convencionalismos, ¿no? Uh-huh. Utilizamos vestidos un poquito más sueltos, con muchas gasas, botonaduras. Este es en concreto uno para verano y tiene mucha gasa este vestido. Este en concreto a mí me gusta mucho porque bueno, tanto lo puedes usar como para un vestido de novia, como un vestido de invitada, te puede dar mucho juego este vestido. Ajá. Bueno, pues aquellas que estén pensando en casarse próximamente. Sí, por supuesto, les esperamos. Igual les sirve de inspiración, ¿no? Claro, sí. Nosotros también queremos un poco salir del convencionalismo del vestido de novia, ¿no? O sea, todo el mundo tiene sus conceptos y nuestro concepto es un poco más libre, una novia un poco más bohemia, con menos arreglos, menos maquillada, más natural. Ese es nuestro concepto de novia. Y bueno, y si hay chicas que casan con ese concepto, pues bienvenidas. Y si no, siempre se puede hablar, ¿no? Porque claro. Ya te he dicho que este es un proyecto en el que se trata muy bien lo que quiere el cliente, ¿no? Lo que quiere la clienta en este caso. Oye, ¿cómo te has sentido posando con los modelos? Pues mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Pero sí. Bueno, con el tipazo que tienes tú. Porque realmente surgió por una mala pasada, porque organizamos una sesión y dos de las niñas que teníamos organizadas se pusieron malitas. Y a última hora, con todo organizado... Me lo pongo yo mismo. Bueno, ¿qué hacemos? Teníamos que hacerlo sí o sí, porque si no, se iba Carmen con los diseños y lo hicimos. Sí. Y bueno, la verdad que fue divertido. Las fotos las tomó Alejandro. Sí, les recomiendo. Ahí estamos viendo el cartel del evento del viernes, lo vuelvo a recordar, en el Café La Ola, sí. En Puerto del Carmen.
viernes 19 a partir de las 6, sí. No se lo pueden perder. También les recomiendo que sigan el perfil de Mi Kimono Barcelona en las redes, porque también tienen colgado en Instagram, sobre todo. Sí, tenemos mucho Instagram, es una de las redes sociales donde podemos colgar pues fotos de los vestidos, es un poco más y más fácil de llevar. También tenemos Facebook, pero bueno, Instagram nos está funcionando bastante bien. Mm-hmm. Y tenemos Mi Kimono Barcelona, que es Mi Kimono-BSN, y también tenemos Mi Kimono-Bridal, donde estamos colgando lo que es la nueva colección de novia, ¿no? Como para un poco diferenciar lo que es novia de lo que serían las colecciones de invierno y verano, que no, que se salen de lo que es boda, ¿no? Mm-hmm. Oye, en la colección de novia solamente son vestidos para novia, no tenemos madrina ni cosas de estas, sí, ¿no? También tenemos madrinas, y pero ya te digo, como son vestidos que no se pueden estereotipar, sí, ¿vale? Me gusta mucho eso. Cualquier mujer puede decidir, oye, pues a mí me gustaría ponerme este vestido para mi boda, o me gustaría que este vestido lo llevaran las madrinas. La colección es una colección muy amplia, que no se cierra, es muy bohemia, y puede ser utilizada tanto para la novia como la invitada. Estupendo. Bueno, no sé si el vínculo con Lanzarote va a continuar o el showroom. Sí, por supuesto. Es algo puntual. No, el vínculo con Lanzarote ha iniciado es el germen de la colección de novia. Es muy importante, ¿no? Porque aquí es donde ha venido Carmen, de donde se ha inspirado en parte de la colección, ¿no? Entonces, la idea es que queremos seguir haciendo este tipo de eventos y queremos montar showrooms anuales. Todavía estamos en ese proceso de proyección en Canarias, pero la idea es establecerlos aquí, realmente. ¡Ay, sí, qué buena noticia! ¿Y sí, qué me puedes contar de Carmen Bolaño, la diseñadora? Pues Carmen es una persona, bueno, para mí es el prototipo de artista, ¿no? Uh-huh. Una persona con mucha inspiración, que se nutre de las experiencias que le aporta su ambiente, y cuando vino aquí a la isla, pues eso le inspiró, ¿no? Dice, guau, las novias aquí, ¿no? Los tejidos que vuelan, ese viento maravilloso, los paisajes, y es una persona pues muy meticulosa con lo que crea, es bastante centrada en su trabajo y tiene mucha pasión por lo que hace, que eso es muy importante, y por eso yo la estoy apoyando, porque claro, básicamente creo en lo que hace y cómo lo hace. A mí me gusta mucho ese concepto de novias diferentes. También es verdad que las bodas ahora se celebran de una manera totalmente diferente a 20 años atrás. Claro. Entonces, cuestión de gustos, ¿no? Bueno, sí, está bien que en el mercado existan alternativas, claro, para todas las personas o todas las mujeres que, pues bueno, que a lo mejor tienen una novia, tienen un concepto de su boda un poco más bohemio, más ligero, un poco más, no vamos a decirle informal, pero en ese contexto, ¿no? A lo mejor una boda en la playa, una boda en el campo, pues para ese tipo de eventos creo que los vestidos que nosotros ofrecemos son muy adecuados. Bueno, ¿estarás desfilando? No. ¿No? No. Ay, qué pena. No, qué pena. Es que claro, estamos ahí hablando de niñas de 19, 20 años y yo ya, ¿no? Entonces, anda, que no digas más porque no tienes nada que enviar. Pero básicamente también es porque estoy en toda Estás la parte preparando. De la organización y, claro, y entonces no es compatible. Bueno, es compatible. ¿Estás contenta? ¿Lo tienes todo controlado para todo el viernes? Bueno, en mi parte todo controlado. Sí. Carmen no ha podido estar aquí, la hubiese encantado. Seguro que hay otra oportunidad. Seguro, ¿eh? Seguro. Claro, venía del barco súper apurada, sí, tiene todos los vestidos, sí, con ella. Segurísimo que habrá otra oportunidad en otra ocasión. Hoy tendremos el fitting con las niñas, así que bueno, hoy día de preparación y muy, muy emocionadas porque realmente está todo ya listo. Listo, sí, estamos como burbujeantes ya para empezar, así que todo claro, la verdad. Bueno, ha sido un placer que estés aquí contándonos. A ustedes ya saben, no se lo pierdan. Sí, por favor, que vengan todos. Exactamente. Invitadísimos. Pero yo creo que sí va a estar muy bien porque encima habrá mucha gente de fuera también. Sí, y el ambiente, bueno, yo soy de las que mira el tiempo, y va a haber un tiempo increíble. ¿Sí? Ahora además tengo más horas de luz, ¿no? Como ha cambiado el horario. Las tardes ahora son maravillosas. Claro, sí, un poquito de brisita solo, ahí en la terraza, sí, cóctel, buena música, buen ambiente. Planazo. Si están aquí en Semana Santa y están así un poco como, vengan, pásense por ahí. Venga, que el viernes nos retiramos antes de la playa, nos damos una ducha y a la ola, a disfrutar de la moda, de la música y bueno, y de un ratito fuera, que nunca está mal. Por supuesto. No se pierdan las redes sociales de Mi Kimono Barcelona y un placer como siempre, Kelly. Muchas gracias, gracias por estar aquí.
Bueno, déjenme que haga una pequeñísima parada de publicidad y regresamos ya mismo.